querida familia de Crossbridge Miami Spring, amigos, invitados, qué placer estar en contacto con ustedes. Gracias también por dejarnos entrar hacia tu casa. Cuentas con nosotros aquí con la mejor disposición para que nos contactes. Estamos dispuestos a escucharte, a orar. Si tienes alguna petición, alguna necesidad, por favor, escríbenos al correo electrónico que va a estar aquí apareciendo en, en la pantalla. Y con mucho gusto estaremos dedicando tiempo. También déjanos saber tus opiniones y permíteme animarte para que compartas estos videos con tus amigos, con tus familiares y nos ayudes de esta manera también a llegar a otras personas con el propósito de que también conozcan la palabra de Dios. Seguimos estudiando nuestra serie en la carta a los romanos y ya hemos avanzado y hoy vamos a entrar al capítulo número 10. Y hay una invitación enorme, extraordinaria. Si tú aún no conoces a Cristo, entonces hay una, un mensaje, hay una buena noticia para ti. Y si ya lo conoces, también hay una invitación de que te hagas partícipe para comunicar esta noticia con otros, que te capacites. Aquí estamos dispuestos a acompañarte en ese proceso. Gracias a todos ustedes que han estado también colaborando, que han estado participando durante todo este verano, en las fiestas de verano que hemos hecho en las diferentes casas. Gracias por ayudarnos a ser comunidad y gracias por unirse también a todos los esfuerzos que se han hecho para ayudar y servir a la comunidad como el esfuerzo que se hizo con la comunidad de Alapata. Gracias por tu generosidad, gracias porque esto lo entendemos que es nuestro privilegio y de alguna manera nuestra obligación en amor. Acompáñame orando en este momento para que Dios prepare nuestro corazón, nos hable en su palabra. Él sea exaltado, glorificado y nosotros seamos edificados. Padre, toda la gloria, la honra te pertenece a ti. Gracias por el privilegio que semana tras semana nos das en estudiar y meditar en tu palabra. Danos un corazón hoy entendido. Danos un corazón, Señor, no disperso, dispuesto. Un corazón ferviente para escuchar tu palabra. Y exalta tu nombre. Háblanos. Señor, escucha también el clamor de aquellos que están orando, pidiendo alguna provisión particular de tu parte. Que tu misericordia sea alcanzándoles. Te adoramos, te exaltamos y en el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Imagínate a una señora que ama a su vecina y con mucho cariño y entusiasmo le lleva un ramo de flores para expresarle su afecto sin atender al hecho de que su vecina es extremadamente alérgica a las flores. De la misma manera, el capítulo 10 de la carta a los romanos nos advierte que el fervor sin conocimiento puede ser muy peligroso en ocasiones fatal. Y cuando es con respecto a nuestras creencias, entonces puede convertirse en fanatismo y en orgullo. Por esta razón, el capítulo 10 de la Carta a los Romanos contradice aquella frase común que dice, no importa qué creas, siempre y cuando seas sincero, siempre y cuando seas honesto u honesta. En este capítulo Pablo reconoce que la nación de Israel tiene celo por Dios, pero no es conforme al verdadero conocimiento, no es conforme a un pleno conocimiento. Su celo no estaba basado en la verdad que Dios había revelado en su palabra. Porque lo que creemos sí importa y mucho. Los seres humanos somos responsables de lo que creemos, somos responsables de conocer la verdad. La ignorancia no es excusa cuando la verdad ha sido dada a conocer. Imagínate a un médico que no presta suficiente atención a los detalles de la historia clínica de su paciente y lleva a cabo una intervención quirúrgica distinta de la que tenía que hacerse. En vez de hacer una osteotomía de tibia, lo que quiere decir una reparación de las articulaciones dañadas, cortando y remodelando el hueso, ahí en esa parte, en la tibia, termina haciendo, colocando una prótesis de la rodilla, además de un tamaño que no es indicado para la anatomía de su paciente. Por más experiencia y capacidad que tenga este médico, este cirujano, su falta de atención a la información lo llevó a obrar de una manera muy perjudicial, resultando ser un tremendo desastre para la salud de su paciente. Nosotros los creyentes, con respecto a la necesidad de salvación que tienen las personas, debemos no solo tratar de comunicar el Evangelio, sino procurar que las personas entiendan y vean la importancia de aquello que han escuchado. Obviamente sabemos que es Dios el que ilumina el entendimiento de las personas para que ellos puedan creer en el mensaje del Evangelio. Pero nuestro interés como mensajeros es comunicarlo adecuadamente y verificar si las personas lo están entendiendo de la misma manera, adecuadamente. El título para el día de hoy entonces es Mensajeros. Y voy a leer inicialmente los primeros cinco versículos de Romanos 10. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. Pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Pablo estaba profundamente involucrado emocionalmente en el interés de que los habitantes de su nación pudieran llegar a ser salvos delante de Dios. Les reconoce el celo que ellos tienen por Dios, pero no los excusa de no aceptar la forma como Dios mismo había establecido que se llevaba a cabo la salvación. Ahora, este no es un problema solo de los israelitas de la época de Pablo, sino que esta es una condición, una situación generalizada en el mundo entero, donde el corazón del ser humano sigue rechazando el plan que Dios estableció para brindarnos salvación por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Las personas de cultura cristiana, o sea, no me refiero a verdaderos creyentes, sino a las personas que viven en los países que tienen cultura cristiana, sin embargo, siguen rechazando el Evangelio por tratar de establecer la justificación por sus propias obras, tratando de cumplir los mandamientos de Dios por su propio esfuerzo. El verso 3 de este capítulo 10 dice que las personas no entienden la forma de Dios, se niegan a aceptar el modo que Dios ha establecido y se aferran a su propio modo para tratar de justificarse. En otras palabras, no aceptan el Evangelio. ¿Conoces a alguien así? ¿Hay algún miembro de tu familia o del círculo de tus amigos? que cree que por la manera como vive, por la manera de comportarse, por las buenas obras que él hace, va a tener derecho a ser perdonado delante de Dios. Ellos no han comprendido entonces que Cristo ya cumplió el propósito por el cual la ley de Dios fue entregada. Como dice otra versión, ellos no han entendido que Cristo es el fin de la ley. Y ese es mi primer punto en esta mañana. Cristo es el fin de la ley. Él es el fin en el sentido de que él la abolió como medio para tratar de alcanzar la justicia delante de Dios. Como método para ganarse la aceptación de Dios. Él abolió la ley como sistema de salvación. Obviamente Jesús no la abolió como medio para agradar y expresar nuestra gratitud a Dios que nos ha brindado la salvación gratuita. No la abolió como principios que deben regir nuestra vida y nuestra obediencia. El versículo 4 muestra que la fe es el único camino, es el único medio para ser declarado justo delante de Dios. Por favor, yo quisiera invitarles a que ustedes recuerden los postulados que la reforma del siglo XVI en la iglesia no se inventó, sino que rescató en la enseñanza basada en la escritura. Los principios, los postulados de la reforma son las salvaciones por fe sola. En Cristo solo, por gracia sola basados en la escritura, o sea, en la palabra de Dios sola, y para gloria solo de Dios. Pablo, a partir del versículo 5, cita dos veces a Moisés para mostrar que aunque pudiera parecernos que Moisés estuviera enseñando el moralismo y el legalismo, realmente no era así. Él sabía que no era suficiente tratar de cumplir la ley de Dios. En primer lugar, Pablo lo cita con referencia a Levítico 18.5, donde el principio enseñado es, si cumples los mandamientos, tendrás vida por ellos. Ese es el modo de tratar de alcanzar la justificación por la ley, que ya sabemos que resulta ser un camino sin salida, porque es imposible. Lo que Moisés realmente estaba diciendo es, si pudieras obedecer la ley de manera perfecta, recibirías la vida eterna. Pero querido amigo, la palabra de Dios nos enseña que la demanda que hace la ley es para cumplirla, es que debemos obedecer todos los mandamientos durante toda nuestra vida sin faltar a uno de ellos. La sola violación, el solo incumplimiento de uno de ellos nos hace culpables de violar la ley. Por lo tanto, esto es totalmente imposible. Lo que Moisés entonces nos está mostrando es un camino diferente, no es el camino a través de las obras, mediante los mandamientos de Dios, sino que realmente Él está mostrando el camino de la fe también. Pablo lo vuelve a citar por segunda vez aquí en Romanos capítulo 10. Con respecto a lo que Moisés escribió en Deuteronomio capítulo 30, este es un pasaje extraordinario que yo te animo que realmente tomes tiempo y te leas con detenimiento Deuteronomio 30. Pablo lo hace para mostrar que Moisés también está enseñando que la justificación es por fe. En este último discurso de Moisés, en frente de la tierra prometida, antes de entrar a la tierra prometida, antes de entregar el mando a su sucesor Josué, Moisés entonces da por sentado que Israel va a fracasar en el cumplimiento de la ley. Y que una vez que haya entrado y haya conquistado la tierra prometida, por su desobediencia a la ley, las maldiciones le van a alcanzar y van a ser dispersados y van a ser expulsados de la tierra que conquistaron. Moisés en el comienzo de este discurso lo da por sentado. Sin embargo, en el versículo 11 dice algo que nos deja un poco desconcertados. Este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance. Esto parece una contradicción. Si Moisés sabe que Israel va a fracasar y que las maldiciones de no obedecer la ley lo van a alcanzar y que van a ser expulsados de la tierra, ¿por qué ahora les dice en el versículo 11 que el mandamiento que les está ordenando es fácil? Pero no es una contradicción. Porque lo que Moisés está diciendo es que Dios va a traer un cambio en el corazón de los israelitas. Previamente en el versículo 6 de Deuteronomio 30, Moisés en terminología hebrea ha hablado de la circuncisión del corazón. Dios quitará lo pagano del corazón del pueblo. Los convertirá para que lo amen de todo corazón y con toda el alma y para que amen la voluntad de Dios. Es tan extraordinaria esta declaración de Moisés que en ella misma Pablo pudo ver a Jesús. Cuando Pablo lee Deuteronomio 30, se da cuenta que Moisés está anticipando y está hablando del trabajo de Jesús. Porque el cumplimiento de la circuncisión en el corazón es Jesús. Y Pablo lo dice en Colosenses 2, 11 y 12. Diciendo que esta no es una circuncisión física, sino que es una circuncisión espiritual en nuestro corazón, a través de la cual Dios nos transforma y nos identifica en la muerte y en la resurrección de Cristo, de lo cual Pablo ya ha hablado en el capítulo 6. Moisés luego sigue diciéndole a los israelitas en un lenguaje figurado, le sigue diciendo que ellos no tienen que hacer un sobreesfuerzo, que no tienen que hacer un esfuerzo sobrehumano, que no tienen que tratar de subir al cielo, que no tienen que tratar de atravesar el mar para poder cumplir los mandamientos de Dios, sino que simplemente tienen que creerlos, tienen que confesarlos. Por favor. Léelo en tu casa. ese capítulo 30 de Deuteronomio. Porque esa es la razón. Porque Pablo lo está citando. En el capítulo 10 de Romanos. Pablo lo cita. Y lo parafrasea. Quiere decir. Cambia algunas palabras. Pero conserva. Intacta. La, la idea original. Y muestra así. Que la justificación es por fe. De la misma manera que Moisés lo ha enseñado. Acompáñame leyendo los versículos 6 al 8 de Romanos 10. Pero el modo de la fe para hacernos justos ante Dios dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo para bajar a Cristo de la tierra a la tierra. Ni tampoco digas quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida. En realidad dice el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Moisés fue citado por Pablo, comprobándole así al pueblo de Israel que la salvación no era por esfuerzo, sino mediante la fe. Y el que es de fe sabe que no tiene que tratar de hacer absolutamente nada. No tiene que tratar de hacer absolutamente nada para poder ser justificado. Porque ya Dios lo ha hecho todo. Por eso Pablo, parafraseando a Moisés, está diciendo, no tienes que tratar de ir al cielo porque ya Cristo descendió del cielo. No tienes que tratar de ir y pagar por tus pecados después de muerto, porque ya Cristo resucitó entre los muertos y Él pagó el precio de nuestra culpa y de nuestro pecado en nuestro lugar. Pablo está citando entonces, está diciendo que Moisés sabía que era por el camino de la fe. Y esta fe consiste en decir con tu boca lo que crees en tu corazón, basado en el conocimiento verdadero de lo que la palabra de Dios enseña. El pastor Keller lo resume así, abro comillas, celo con conocimiento significaría confiar en la justicia de Cristo, construir sobre Él como el fundamento de tu vida, obedecer la ley de Dios motivado por la gratitud y predicar el evangelio de Dios motivado por el amor. En segundo lugar, mi segundo punto en esta mañana es preguntarnos ¿cuál es la palabra de fe que predicamos? Voy a leer los versículos 9 y 10. Que si confiesas con tu boca que a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Esta fe que predicamos produce, a diferencia de la ley, verdadera justicia. Por lo tanto, es necesario que la gente conozca y entienda esta palabra de fe. Por eso su contenido en primer lugar se refiere es a la persona de Cristo Jesús. Dice que con pronunciar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Esta es una referencia a la identidad divina de Jesús. La palabra griega que Pablo usó para Señor es curios y significa ungido, amo soberano, señor, dueño, dios. En la versión griega del Antiguo Testamento, es decir, de la traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento, la palabra curios fue usada para traducir el nombre personal de Dios, lo que hablaba del carácter de Dios. Lo que en español decimos Yahvé o Yahweh, para hacer una pronunciación un poco más similar al original. Así que llamar a Jesús Señor. No solo es afirmar su autoridad suprema sobre el mundo entero, sino que también es afirmar su divinidad, su carácter de Dios. Los césares en el imperio romano reclamaban este título como gobernantes supremos. En segundo lugar, el contenido de esta palabra de fe que predicamos es respecto de la obra de Jesús. Tenemos que creer, se nos dice en nuestro corazón, que Jesús fue levantado de entre los muertos. ¿Qué significa eso? Significa creer en la vida, en la muerte y en la resurrección de Cristo por nuestros pecados. Saber de que Él fue enviado, vino a favor nuestro, vivió, murió, resucitó para pagar nuestra deuda. Todo lo que se nos pida a nosotros es colocar nuestra confianza para la justificación en la persona y en la obra de Cristo, dejando de confiar en nuestros propios esfuerzos. Querido amigo, esta palabra de fe debe ser conocida, debe ser entendida y debe ser creída. La fe es el medio para recibir la justificación que gratuitamente Dios nos ofrece, que nos otorga mediante su misericordia y la gracia. Por eso el versículo 10 de Romanos 10 vuelve a exponer la verdad del versículo anterior, pero nos muestra que tanto creer en el corazón como confesar con la boca no son acciones separadas, sino que son las dos caras de la misma moneda de la fe verdadera o de la fe salvadora. En otras palabras, confesar con la boca es parte de creer en el corazón. Ambas quieren decir tener fe en Cristo, profesar fe en Cristo. Todo verdadero creyente expresa esta creencia, no se avergüenza. El mismo Señor Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y por eso todo verdadero creyente confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en lo más íntimo de su ser que Jesús ha sido levantado de entre los muertos porque murió en lugar nuestro y vive para nosotros también. Ahora, confesar con nuestra boca es más que el acto de repetir públicamente en un momento una oración de fe es mucho más que eso. Ahora, no digo que eso esté mal, porque yo mismo en muchas ocasiones cuando comparto con alguien el mensaje del evangelio, al final le invito a que ore conmigo. En ocasiones he invitado a la gente que venga al frente al finalizar un servicio. Pero lo cierto es que esto es mucho más que un momento puntual, más que un acto místico o un acto milagroso mágico. Porque sabemos que realmente es Dios el que toca el corazón de las personas, el que hace claro en la mente de las personas el contenido del mensaje. Y es Dios el que le otorga la posibilidad a las personas de poder creer, de depositar su confianza en la persona de Cristo y en la obra de Cristo. Todo lo que se nos pide es que dejemos de confiar en nosotros mismos y en nuestras obras. Y que confiemos plenamente en la obra de Cristo. Quien invoca el nombre del Señor, querido amigo, no será defraudado. Quien invoca sinceramente a Jesús, no quedará avergonzado, será salvo. Esto dice el capítulo 10 de Romanos. En tercer y último lugar, quisiera que usted se preguntara juntamente conmigo. ¿Cómo pueden invocar el nombre del Señor? Versículos 14 y 15. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá, irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen que hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Es necesario para que las personas puedan invocar, es necesario que las personas escuchen el mensaje del Evangelio. Lo más probable, cuando Pablo estaba escribiendo esto y decía que es necesario que anunciarle a las personas que ellas escuchen el mensaje, él está pensando en algo más que una simple exposición. Él está pensando es si la gente está entendiendo lo que está escuchando. Y ese debe ser nuestro interés como mensajeros hoy en día. Predicar el mensaje del Evangelio de una manera relevante. Predicar el mensaje del Evangelio de una manera en que la gente realmente lo pueda entender y vea la importancia que tiene. Dependemos de Dios para que toque el corazón de las personas, pero es nuestra responsabilidad verificar si las personas nos están entendiendo. Por eso hay que comunicar este mensaje. La palabra predicar en el original griego es querizo y quiere decir ser un heraldo o ser un mensajero. Un heraldo era una especie de periódico viviente, ambulante, que andaba por las calles transmitiendo noticias. Así que alguien hoy en día dentro de la iglesia tiene que tener el interés de ir y comunicar este mensaje afuera de las cuatro paredes de la sede de la iglesia. Alguien tiene que darse cuenta que tenemos que ser transmisores del mensaje de una manera viviente. Sin cambiar ni una gota ese mensaje, porque el heraldo tenía ese, esa encomienda, ese recado, transmitir el mensaje tal cual como le había sido dado. Por eso la Escritura dice que hemos sido enviados, y la palabra enviados es apostelo. Cristo originalmente fue testigo, él mismo. Y Cristo luego envió testigos y maestros fidedignos a los apóstoles cuyo mensaje está consignado en la palabra de Dios, pero también a través de la iglesia ha enviado a misioneros, personas comunes, como tú y yo, para que vayamos y seamos mensajeros de esta palabra apostólica. Nos ha enviado a comunicar el mensaje de la salvación. Puede ser que nos envíe al extranjero. O puede ser que simplemente nos envíe al frente de nuestra casa, al cruzar la calle, para hablar con el vecino. O puede ser que nos envíe al interior de nuestra propia casa, para hablar con los miembros de nuestra familia. Pero tenemos que darnos cuenta que la gente necesita escuchar este mensaje del Evangelio. Tú y yo somos responsables realmente de eso. Se requiere entonces que nos dispongamos a comunicarlo claramente. Se requiere no solo que lo proclamemos, sino que tratemos de hacer que las personas entiendan y vean su importancia de lo que están escuchando. Se requiere que nos involucremos en nuestro interés, así como Pablo estaba involucrado y oraba por la salvación de su nación. Se requiere que oremos de corazón por la salvación de las demás personas. Se requiere que la transmisión sea de una, un conjunto de verdades que no constituyen la opinión de una persona, sino la revelación fidedigna de Cristo y de sus apóstoles. Todos los seres humanos somos responsables de la actitud que asumimos ante la palabra de Dios. Todos los creyentes somos responsables de comunicar esa palabra. Qué gran privilegio es ser parte de la manera como Dios salva a las personas, que Dios nos tenga en cuenta y nos use como mensajeros, como medios. ¿Cómo pudieras compartir esta buena noticia con otras personas? ¿A quién deberías ir? ¿A quién conoces y qué deberías ir? ¿Qué vas a hacer al respecto a partir de hoy mismo? y tú querido amigo que estás sin cristo vas a seguir aferrándote a la manera como piensas que puede ser justificado por tus propios esfuerzos vas a seguir rechazando el mensaje el evangelio de dios lo único que puedes obtener con esa actitud es que vas a escuchar las tristes palabras que están al final de este capítulo, que a través del apóstol Pablo, Dios le dice a la propia nación de Israel, todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. Pero si estás dispuesto a deponer tu orgullo, si estás dispuesto a renunciar a tu terquedad, y si estás dispuesto a rendirte delante del favor inmerecido de Dios, aceptando que no es por tu obra, sino por la obra perfecta de Cristo, entonces tengo excelentes noticias para ti. Tengo extraordinarias noticias, porque eso es el Evangelio, la buena noticia. Vas a poder escuchar. Lo que Pablo escribió también al final de este capítulo citando al profeta Isaías cuando dijo, me encontraron personas que no me buscaban. Me mostré a los que no preguntaban por mí, porque querido amigo, es Dios el que ha venido al encuentro de nosotros. Por favor, ora conmigo en este momento. Padre Celestial. Mil veces gracias. Gracias por esta salvación tan extraordinaria, tan grande, que en Cristo Jesús nos otorgas gratuitamente, al costo del precio más alto para ti y para Jesús, en la muerte espantosa de la cruz, pero para nosotros gratuita, por tu misericordia y por tu amor. Padre, gracias por ese amor tan extraordinario derramado y gracias por este capítulo 10 de la Carta a los Romanos que realmente nos muestra cómo eres tú quien nos ha buscado, quien ha, tiene sus brazos abiertos y que las puertas de la salvación están abiertas sin distinción ninguna para judíos y para gentiles, para religiosos y no religiosos. Señor, gracias. Porque en Cristo Jesús tú has hecho todo. Gracias porque en Cristo Jesús estamos seguros y por eso tenemos una deuda de gratitud contigo. Padre, yo oro en esta mañana para que la iglesia sea motivada a salir de las cuatro paredes de la sede, a comunicar este glorioso mensaje como un modo de vida. Ir al extranjero o ir al frente donde el vecino, o ir al familiar, a donde tú quieras, pero sin ninguna vergüenza, sin ninguna restricción, comunicar este mensaje, que tenemos el privilegio de participar en la manera como tú tocas y transformas, como circuncidas el corazón de las personas. Gracias por haberlo hecho con nosotros. Oro bendito Dios por aquel que está escuchando y que aún está sin Cristo. Tráele, Señor, tráele a los pies de Cristo, hazlo con cuerdas de amor. Toca su vida y transfórmalo, libéralo, haz que deje de ser cautivo de sí mismo, de su propia supuesta bondad. Y Señor, y que en humillación reconozca su pecado y reconozca a Cristo como el Señor y el Salvador. En ese mismo nombre de Jesús te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. Amén. Que el Señor esté contigo durante todo el resto de esta semana.